pasado mucho tiempo desde que conté la historia por primera vez en internet. Desde entonces, mi vida ha entrado en una especie de espiral descendente. A menudo se me acusa de mí mismo del asesinato. La gente cree que como fui la primera persona en encontrar al chico muerto, me lo inventé. Perdí mi apartamento, mi novia, y mis padres no me hablan. Por supuesto, en Disney no pude trabajar más. Pero ahora estoy aquí para aclarar la historia. Finalmente puedo revelar algunos detalles importantes de la cosa que vive en el bosque detrás de Magic Kingdom, esa entidad responsable de lo que pasó ese día en Toontown. Durante los últimos meses pensé en un plan para buscar yo mismo a la misteriosa figura y demostrar su existencia. Esto resultó ser mucho más difícil de lo que pensaba. El bosque no es fácil de recorrer y puede que sea muy peligroso. Así que es bastante increíble que alguien haya podido durar tanto tiempo ahí. De todos modos, la semana pasada estacioné mi auto cerca de la Universidad de Disney y caminé hasta llegar a la cerca del recinto. Tenía alambre de púas a lo largo de todo el camino para que la gente no pudiera colarse en el parque desde ahí. Una vez que entré, me topé inmediatamente con ese asqueroso río verde. Me quedé helado cuando vi a un caimán flotar despreocupadamente sin prestarme atención. Era difícil de creer que este paisaje salvaje bordeara una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo. Entonces vi algo muy extraño. Una familia de zorros estaba bebiendo del agua y al padre parecía faltarle la cola. Así que continué explorando, dirigiéndome en dirección a donde estaría la mansión encantada del parque. Y me encontré con algo que al día de hoy no lo puedo creer. En el bosque había fotos que estaban atadas a cada uno de los árboles. Eran familias que se encontraban con diferentes personajes en el parque. Era como un horrendo santuario en el que se exhibían cientos de niños con sus familias. En el centro de los árboles había un disfraz de Goofy colgado de una rama, con los pies cubiertos de barro y que parecía haber sido usado recientemente. Entonces me di cuenta de un patrón inquietante. Muchas de las fotos de los árboles tenían a Goofy en ellas, y los pies del disfraz en las fotos estaban sucios, muchos más sucios de lo que los disfraces deberían estar. Me asusté mucho, pero tuve que seguir adelante. Necesitaba encontrar respuestas. Entonces encontré un pequeño refugio improvisado con toneladas de maletas apiladas detrás. Saqué lentamente mi spray de pimienta y lo sostuve frente a mí. Me acerqué a la entrada del refugio y abrí una cortina de ducha que se estaba utilizando para cerrarlo. Por suerte no parecía haber nadie adentro. Había un montón de libros y suministros que parecían haber sido sacados de los hoteles y del equipaje de los huéspedes. Había de todo. Lo más curioso era que había cosas sobre cirugía plástica y mutación de animales. Las paredes estaban cubiertas de fotos horribles que mostraban un patrón: la transformación mitad hombre y mitad bestia. Luego, en el fondo, había una foto muy antigua en la pared, probablemente de principios de los años 70. Era una foto de un niño con sus padres. Se estaban tomando una foto con Goofy, Mickey y Minnie. El niño parecía extasiado y se notaba que probablemente era uno de los días más felices de su vida. Con mi celular empecé a sacar más fotos cuando de repente oí el chasquido de una rama. Contuve la respiración. Lo único que se me ocurrió hacer fue esconderme detrás de un par de maletas grandes y cubrirme con una manta. Lentamente la cortina de la ducha se empezó a abrir, como si aquello que estaba intentando entrar quería estar en silencio. Me asomé entre las dos maletas y mi corazón se detuvo al ver al hombre de más de 2 metros de altura con un hocico horriblemente cosido a su piel. Al mirar su cara era difícil decir que era siquiera humano. Entonces se giró hacia un lado revelando su larga cola adherida quirúrgicamente. De las suturas brotaba sangre y pus. El hombre sostenía un libro de autógrafos de personajes de Disney en una mano y miraba las páginas con mucho detalle. Seguía las líneas y con una mano intentaba practicar la firma. Intenté sacar una foto cuando tropecé con la maleta y tiré la manta, y ahí quedé al descubierto. Sin embargo, esta cosa seguía demasiado obsesionada con el libro de firmas. No me había mirado todavía. En ese momento me di cuenta de que tenía que correr. Salté, pero tiré las maletas. El hombre se volvió hacia mí e hizo un gruñido animal. Corrí tan rápido como pude a lo largo del río. Oí a esta cosa que venía detrás de mí gritar de rabia
arrancando trozos del refugio mientras salía disparado. Me zambullí rápidamente en un matorral de arbustos y me escondí de nuevo. El hombre gigante caminaba de una forma muy extraña, como algunos dibujos animados, con las piernas y los brazos dando unas zancadas gigantescas. Intentando agacharme todo lo posible, palpé el suelo a mi alrededor y me di cuenta de que había huesos en el suelo. Huesos humanos. En el río, frente a mí, había una pequeña balsa construida con ramas y basura, que supongo que este hombre había utilizado para ir al parque. Sabía que si yo lograba llegar al parque, él no se iba a atrever a seguirme. Así que en cuanto pasó por delante de los arbustos, vi la oportunidad. Salté sobre la embarcación y la empujé hacia el agua. El hombre se giró y corrió, zambulléndose casi de inmediato. Yo utilicé un largo palo para alejarme unos metros, pero me resbalé y me caí en el agua. Nadé hasta la orilla y salí arrastrándome lo más rápido que pude. Pero él estaba muy cerca. Aulló y escupió mientras se lanzaba fuera del agua persiguiéndome. Empecé a oír la música del parque a lo lejos y supe que estaba al otro lado de la colina. Pero ya estaba justo encima de mí y me clavó sus falsas garras en la espalda. Empezó a morderme y arañarme violentamente. Sus dientes inmediatamente sacaron sangre. Cuando iba por mi cuello, saqué el spray de pimienta y le rocí en la cara. Gritó y retrocedió. Se agarraba la cara y se protegía los ojos. Y entonces me fui de nuevo hacia el parque y no miré atrás. Cuando llegué al parque, me detuvo el personal de seguridad que me vio entrar a hurtadillas. Solo que esta vez le conté mi historia y vieron mis heridas. Así que parecieron ser un poco más receptivos que en el pasado. Lamentablemente, mi teléfono se dañó cuando me caí al río y destruyó todas las pruebas. Los de seguridad hicieron un barrido. Hicieron una declaración sobre un vagabundo que se había colado en la propiedad del parque y estaba viviendo ahí. No mencionaron nada sobre las fotos, nada sobre los huesos, nada sobre el equipaje robado. Nada. Simplemente ocultaron todo. En los últimos días he investigado un poco y he descubierto que cuando el parque abrió por primera vez, había un niño que se perdió y que nunca encontraron. Fue justo después de un encuentro con dos personajes en Toontown. Cuando finalmente localicé una foto suya, era el niño de la foto del refugio. Disney es un lugar mágico. Pero a veces, en lugar de crear recuerdos felices, se crean monstruos. Literalmente.